Que noto un ambiente en los directivos del equipo de las Águilas de que este fue un año muy difícil, de que la directiva actual hizo, no escatimó un esfuerzo para presentar un buen equipo de béisbol, pero yo noto y creo que hay que volver y que la fanaticada se sienta, que la fanaticada sienta que verdaderamente el equipo le está haciendo el trabajo en el terreno de juego. Aparte de eso, pues lo que yo he notado últimamente a través del año entero es que se debe aprender esta temporada tan difícil deja muchas lecciones y hay que leerlas y hay que trabajar. Y he notado, porque he conversado con los directivos, de que sí se van a hacer cosas positivas para el equipo. Silvio Hernández expresó que ya no va más con el equipo al frente. ¿Estaría dispuesto, en caso de que lo llamen chilote llena, a regresar a ser presidente del conjunto? Bueno, vamos a esperar. Yo, en este momento yo soy vicepresidente de la liga y yo estoy al tanto de todo lo que está pasando y considero que este es el momento donde todo el mundo debe poner su granito de arena. Yo no puedo decirte una cosa u otra en este momento. ¿El cargo de vicepresidente le impide mezclarse? ¿Qué tanto le impide mezclarse tanto en las cosas de las Águilas? Bueno, la Liga Dominicana está formada ahora que donde la mayoría de sus vicepresidentes todos pertenecen a uno u otro equipo de béisbol, así que, pero yo, al momento que yo dejé de ser presidente de las Águilas, pues he dejado que la directiva funcione y que trabajen. Entonces, en ese sentido, pues no podría hacer ambas cosas. Además, yo creo que yo no soy de la persona que está en dos lados al mismo tiempo. Para esta temporada la liga ha realizado ciertos cambios, como lo es el tema del roster. ¿Cuál ha sido la evaluación de la liga y de Winston Chilote Llenas en este aspecto? Bueno, pensamos que ha ayudado mucho en el sentido no solamente de acortar el tiempo durante los juegos de béisbol, sino también que los juegos son más rápidos, ya no duran tanto tiempo. Y en segundo lugar, hemos acostumbrado a los managers dominicanos y extranjeros que vienen a la liga de no usar 15 pitchers todas las noches, sino usar el talento que está ahí disponible. Además, tienen 40 peloteros semanales y de ahí es un gran roster. A su entender, ¿qué fue lo que más le afectó a las Águilas este año? Bueno, yo pienso que el equipo no dio el giro a la hora buena. Yo creo que tuvimos una defensa muy, muy errática. También pienso que el equipo de las Águilas no jugó buen béisbol, mal corrido de las bases. Las causas están ahí en el terreno de juego. Mayormente tuvimos problemas con el picheo, tanto abridor como de relevo, y fue un año bien difícil. Yo estoy evaluando todo. Sé lo que está sucediendo, sé todo lo que se habla, yo no soy ajeno, yo soy humano, así que nada humano me es ajeno y por lo tanto me gustaría ver que el equipo de las Águilas Cibaeñas estuviera en mejores condiciones, pues vamos a ver lo que pasa. Vamos a esperar después de las Navidades. O sea que ya propuestas han habido, si usted lo está evaluando. No es propuesta en sí, porque para ver una propuesta yo tengo que sentarme. Lo que yo noto son acercamientos. Simple y llano. Yo tuve muchos problemas hace mucho tiempo con una pregunta así.